get to it one way, he tries another, including bombs. Para reservar las fuerzas revolucionarias, a partir de octubre de 1934, el Ejército Rojo Central, el 25º Cuerpo del Ejército Rojo, el 4º Frente del Ejército Rojo y el 2º Cuerpo y el 6º Cuerpo del Ejército Rojo se embarcaron en una ardua gran marcha. Al enterarse de que el Ejército Rojo Central había emprendido su camino a fin de romper el cerco, Chiang Kai-shek asumió personalmente el mando en Nanchang para organizar una emboscada desde ambas orillas del río Xianjiang. En enero de 1935, la historia cambió aquí. El Comité Central del Partido Comunista de China celebró una reunión ampliada del Buró Político en Zhongyi, en la provincia de Guizhou. La reunión de Zhongyi estableció, de hecho, el liderazgo de Mao Zedong en el Comité Central del Partido y el Ejército Rojo. Comenzó a formar el liderazgo de la línea correcta del marxismo, representada principalmente por Mao Zedong en el Comité Central del Partido, y comenzó a formar la primera generación del liderazgo colectivo central con Mao Zedong como su núcleo, lo que abrió una nueva etapa para que el partido resolviera los problemas de China de forma independiente. Fue un punto de inflexión vital en la historia del Partido Comunista de China. Posteriormente, el Ejército Rojo Central atravesó la región de la etnia Yi, cruzó el río Jinsha, atravesó el río Tatu, tomó el puente Luding, superó la altura de la montaña Jiajin y cruzó la pradera Songpan. En octubre de 1936, el 2º Frente del Ejército Rojo y el 4º Frente del Ejército Rojo llegaron a Huining y a la región de Jiangtaipu, de la provincia de Gansu, y se reunieron con el 1º Frente del Ejército Rojo. El encuentro de las tres fuerzas principales marcó la culminación exitosa de la Gran Marcha. Durante el largo viaje, los soldados del Ejército Rojo libraron más de 600 batallas, cruzaron casi 100 ríos y atravesaron más de 40 montañas altas y peligrosas, creando un milagro en la historia de la humanidad. La Gran Marcha sirvió como un manifiesto, un destacamento de propaganda y una máquina sembradora. La Gran Marcha finalizó con nuestra victoria y la derrota de los enemigos.